Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal. Hoy vamos a estar aprendiendo, como ya vieron en el título, una versión muy fácil en fingerstyle para la canción de la película El Padrino, esa misma que todos hemos visto y conocemos. Así que si les suena la idea, pues ya saben, quédense en este video. Tienen en la descripción un enlace para que descarguen totalmente gratis un documento, un PDF que tiene toda la tablatura que vamos a ocupar para poder llevar la melodía de la canción mientras la vamos acompañando de bajeos y otras noticas que van a ayudar a complementar para que suene como lo que ustedes vieron en el inicio de este video. Así que ya no es más, un me gusta al video, suscripción al canal y ya saben que para dudas, preguntas o sugerencias, @ByronMendezBM en Instagram. Por allá los veo, vamos al grano aprendiendo la canción del Padrino en guitarra, fingerstyle demasiado sencillo aquí en Music Tutorials. Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials, el cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura. Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo, así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials. Muy bien familia, vamos a aprender este fingerstyle de El Padrino con ayuda de solamente dos tablaturas. Es muy sencillo, solo es cuestión de que le dediquen un poquito de tiempo. Suena de la siguiente forma, ya les explico a detalle puntada por puntada. Ahí estaba, señores, así nos va a quedar sonando. Listo, vamos directamente a la explicación. Tenemos tablatura en pantalla. Iniciamos con una posición de mi menor ad 9, que es esta, quinta cuerda, segundo traste, cuarta cuerda, cuarto traste. Vamos a tocar sexta, quinta, cuarta, tercera cuerda. Y luego vamos a arrancar con la melodía, sexta, segunda, primera. Vamos a primera cuerda, tercer traste, pisándola con el dedo anular. Luego vamos a llevar el dedo medio a segundo traste en esa misma primera cuerda y con esa posición vamos a tocar rápidamente sexta, tercera, segunda, primera, para luego quitar el dedo medio, tocar la primera cuerda al aire. Vamos a volver a pisar con dedo anular tercer traste, primera cuerda, tocamos, lo quitamos, tocamos nuevamente la primera cuerda al aire. ¿Listo? Eso sería lo correspondiente a la posición de mi menor, con lo que arrancamos. Hasta ahí, ¿listo? Pasaríamos a la posición de la menor 6 que ustedes ven ahí en tablatura. Vamos a ponerla de esta manera. Dedo medio y anular se van a segundo traste en tercera y primera cuerda y el índice se va a segunda cuerda, primer traste. ¿Listo? Aquí vamos a tocar rápidamente quinta, tercera, segunda, primera. Después de eso vamos a tocar primera cuerda al aire, para eso tengo que quitar mi dedo anular. Luego toco segunda cuerda. Y después estiro el meñique aquí a tercer traste, segunda cuerda. Y lo toco. Listo, entonces la partecita de la menor 6. Ahí. Pasaríamos a mi menor. Vamos a poner la posición de mi menor. Aquí simplemente tenemos que arrancar tocando al mismo tiempo sexta y segunda cuerda. Después de eso vamos a tocar cuarta, tercera. Y luego vamos a hacer un rasgueito hacia arriba. Pueden tocar la primera, segunda y tercera cuerda. ¿Listo? Este sería esto. Inmediatamente después de eso vamos a volver a iniciar, especie de lo mismo que ya aprendimos. ¿Listo? Vamos a hacerlo hasta ahí. ¿Qué es lo que llevamos? Mi menor a 9 y inicia la melodía. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Aquí volvemos a comenzar, sexta, segunda, primera, luego llevamos dedo anular a tercer traste, primera cuerda, tocamos ahí, luego llevamos el medio a segundo traste, primera cuerda, hacemos esto, sexta, tercera, segunda, primera, rápidamente una tras otra, luego primera cuerda al aire, primera cuerda, tercer traste, primera cuerda al aire, lo mismo que ya aprendimos, ¿listo?
Ya conocen eso. Ahí está. Vamos a pasar de nuevo a la menor 6, pero vamos a hacer un pequeño cambio en esta parte. Listo, ponemos el la menor 6, que también ya lo conocen. Vamos a hacer lo mismo. Quinta, tercera, segunda, primera, rápidamente, una detrás de otra. Luego quitamos el dedo anular para tocar primera cuerda al aire. Después vamos a tocar rápidamente, aquí uno seguido del otro, puntada en tercera cuerda, cuarto traste, y luego en tercer traste. ¿Listo? Pueden hacerlo también acá alternando estos dos dedos, ¿listo? Entonces esta parte es algo así, ¿listo? Y si tocamos ahora toda esta primera tablatura que acabamos de aprender completa, sería mi menor a 9, arranca la melodía, la menor 6, para mi menor, arranca otra vez melodía, la menor 6. Y aquí es donde vamos, con esas dos puntadas, ¿se acuerdan? De meñique y anular. Porque ahí ya vamos a caer a un la, que lo tenemos ya en la siguiente tablatura. Veámosla en pantalla. Si se fijan, vamos a caer entonces en un la menor. Ponemos la posición de la menor, que todos la conocen. Y aquí simplemente vamos a alar al mismo tiempo, quinta y tercera cuerda, de esta manera. ¿Listo? Después de eso vamos a tocar cuarta, tercera. Vamos a hacer un rasgueito arriba, que toque primera, segunda y por ahí tercera cuerda también, no hay mucho problema. Después de eso, para terminar, tocamos quinta cuerda, tercera, segunda, y vamos a volver a tocar la segunda, pero tenemos que pisarla con el meñique en cuarto traste, así, ¿listo? Entonces nos quedaría este pedacito de la menor de esta segunda tablatura. ¿Se fijan? Para inmediatamente pasar a la menor 6. Ponemos la posición que ya la conocemos. Aquí vamos a empezar tocando quinta y primera cuerda al mismo tiempo. Después de eso, tercera, segunda. Hacemos un rasgueito pequeño hacia arriba, que toque primera y segunda por ahí. Después de eso tocamos quinta, tercera, segunda. Y estiramos el meñique hasta segunda cuerda, cuarto traste, para nuestra última puntada. ¿Listo? Sería... está la menor 6. Ya haríamos esto, la menor, la menor 6, y ahí pasamos a lo que sigue. Pasaríamos a mi menor, arrancamos tocando sexta y primera cuerda al mismo tiempo, luego tocamos cuarta, tercera, hacemos rasgueito arriba, tocamos sexta, cuarta, tercera y después segunda cuerda, pero en tercer traste, aquí pisándola con meñique, listo, para tener ahí una séptima menor de mi. Entonces nos quedaría esta partecita de mi menor. Ahí está. Ok, y podíamos pasar al si 7 bemol 9 que ven ahí adelante. Pero entonces llevamos la menor, la menor 6, mi menor, hasta ahí. Listo, ahí ya podríamos pasar al si 7 bemol 9. Tenemos esa posición en pantalla. Simplemente vamos a hacerla de esta forma. Una mini cejilla con dedo índice que está tapando cuarta cuerda, primer traste, y también segunda cuerda, primer traste. Y luego esos dos dedos, medio y anular, se van a segundo traste los dos. En quinta cuerda el medio y en tercera cuerda el anular. Ahí tenemos el si 7 bemol 9. Puede llegar a ser un poquito complicado, pero si lo practican van a poder hacer ese cambio del mi menor 7 en el que quedamos por acá a ese si 7 bemol 9. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en ese si 7 bemol 9? Primero vamos a tocar rápidamente las cuerdas que lo conforman, quinta, cuarta, tercera, segunda, para inmediatamente levantar el índice y tocar segunda cuerda al aire. Después de eso llevar el meñique a tercer traste, segunda cuerda, tocamos ahí, vamos a primer traste nuevamente, segunda cuerda, y aquí vamos a poner esta posición, que es básicamente el mismo acorde si 7 bemol 9 que aprendimos aquí, solo que lo estamos poniendo de otra manera porque vamos a tocarlo con el bajo en cuarta cuerda. Listo, entonces tenemos cuarta y segunda cuerda en primer traste y luego la tercera cuerda solita acá en segundo traste. Vamos a tocar ahí, sería cuarta, tercera, segunda, así rápido, una tras otra. Y después de eso, levantamos el dedo medio, tocamos segunda cuerda,
dos veces al aire, para finalmente dar una puntadita acá en cuarta cuerda, primer traste donde tenemos el dedo, ¿vale? Entonces esta partecita de si7 bemol 9 hasta ahí, porque ya pasaríamos al mi menor para cerrar, que es un cierre muy random, ¿listo? Pero entonces veamos lo que llevamos hasta acá. La menor, la menor 6 para mi menor, mi menor 7 para si7 bemol 9. ¿Se fijan? Esa última puntada que damos en el si7 bemol 9 es la que nos da la tensión para desembocar ya en el cierre con el mi menor, ¿listo? Aquí vamos a hacer simplemente sexta y cuarta cuerda al mismo tiempo, para luego un arpegio improvisado que puse tal cual en tablatura como lo hice en el ejemplo, que sería quinta, cuarta, tercera cuerda, luego primera, segunda, tercera, y para cerrar un rasgueo abajo. ¿Listo? Ahí terminamos. Si ustedes quieren, también pueden meter los armónicos al final de, después del rasgueo. Lo hacen, dejan sonando la sexta cuerda y meten ahí los armónicos. Es simplemente dejar el dedo índice rozando las cuerdas aquí justo en esta zona de la barrita de metal, listo, en el traste, quinto traste. Entonces lo ponen ahí rozando y rasgan. Ahí está. Tienen que calcular bien la distancia del dedo para que haya una buena cantidad de armónicos. Listo, pues ese sería entonces el cierre de esa segunda tablatura con ese mi menor. Vamos ahora a tocar de una vez primera y segunda tablatura de corrido, ambas parte por parte. Listo, vamos despacito para ya poder tocar el fingerstyle completo. Mi menor a 9. Empieza la melodía. La menor 6. Mi menor. De nuevo melodía. La menor 6 para la menor. La menor 6 para mi menor. Mi menor 7. Si7 bemol 9 para mi menor final. ¿Listo? Es básicamente eso, señores. Ahí tenemos entonces acorde por acorde, se los dije. Ya saben que tienen el ejemplo también fluido sin mí hablando para que lo practiquen. Pueden ponerlo ahí a velocidad un poquito más lenta con la opción que les da YouTube. Practicarlo las veces que sea necesario. Así sea despacio, la canción suena bien, incluso muy muy lenta. Tiene ese plus que se puede tocar rápida, lenta, y va a sonar igualmente con esa esencia tan bacana y tan misteriosa que tiene. Listo, entonces a practicarlo. Ya saben, tienen el PDF con descarga gratis en la descripción. Déjenle un me gusta al video si les gustó, si les sirvió. Suscríbanse al canal para que no se pierdan más contenido. Los veo además en Instagram, donde aparezco como @ByronMendezBM, donde vamos a estar mucho más en contacto. Y no siendo más, un beso, un abrazo, donde quiera carajos que ustedes estén. Se me cuidan mucho. Chao. Porque tú eres diferente a las demás. Tiene flow exquisito, vibe tropical. Si te hace la difícil, voy a pegarme más. Belleza pura, todita natural. Sé que tú quieres lo más.